¡Ja, ja! ¡Cago en la leche! ¡Hostia! ¡Aquí vamos! ¡Mochila nueva! Luego os explico detallitos. Detallitos que veo. Bueno, la he metido a tope de todo. Bueno, luego explico, tranquilamente. La voy ajustando, me estoy acabando de hacer los ajustes. Cuerdecitas, los afines de altura. Pero bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, se nota que la rejilla resbala un pelín más que la tela que yo tenía en la otra. Esa rejilla tiende como a resbalarse ligeramente. Es una sensación, ¿no? No es que se resbale, es una sensación. Y entonces la tienes que llevar como un pelín más apretada que yo, por ejemplo, en la otra, para que no se me moviera de arriba. Me da esa impresión, ¿eh? Pero bueno, por lo demás, todo lo que le he metido se ha acoplado muy bien. Y bueno, bien. ¿Vale? Luego os explico todo lo que llevo. Llevo bastante cosa, llevo como para una ultra prácticamente. ¿Vale? Venga, seguimos. Es un montón de hojas. Y como no hay fondo bueno de piedra, o sea, de algo duro, esto, piedras sueltas, es delicado. Vale. Aquí ya estamos abajo. Vale. Bueno, la primera cata la hemos hecho. Es un camino interesante, parece. Para otro día. Hoy no. No, porque son las 2:00 de la tarde. Eso significa que a las 6 de noche o antes. ¿Y eso qué significa? Que no se pueden hacer tonterías. Llevo 3 frontales. El bueno, el pez mío, aquel fuerte que me compré último, 1,80, Zonaute de aquellos de 3 pilas pequeñas, de emergencia, que con eso ya ilumina bastante para ir por cualquier carril de sobra. Y luego el de señalización de trasero, que tiene luz blanca también, por si acaso. Con esos 3 ya, al principio, como se va a hacer de noche, casi seguro, de no sé qué me dé por volverme antes, pues bueno, cualquier imprevisto, lo que es de luz, lo solucionas. Bueno. Hola. Bueno. Ya ves que esto es una zona de mucho paso de gente. Y bueno, está más animada. Y los de la bici no están ahora. Alguno habrá, porque ellos salen por la mañana. Pues habrá pocos de bici. Bueno, llegamos al segundo parking. Yo he dejado el primero, el que no es de pago. Luego hay otro. Y luego este, que creo que es el último. Vale 3 euros dejarlo, los sábados y los domingos. Entre semana creo que gratuito. Creo, vamos, por lo que me han dicho. Y nada, aquí la gente deja el coche para ahorrarse los 3 kilómetros 200 que llevo yo. Ya hechos. Si eran 6 kilómetros te ahorras. De dejarlo abajo del todo a dejarlo en este parking. Así que el domingo este está incluso lleno. Tienes que dejarlo en el anterior, entonces ya casi no vale la pena. Vale, Malfurnés, Cancún, que es un restaurante, el Castaño del Cuque, donde vamos. Y Casa del Bosch, que es un TR, no sé lo que significa, bueno, es como un refugio o TR, no sé, TR, no sé, es como, o sea, como un hostal o algo así para dormir, supongo, por una cama, algo así. Pues bueno, ay, espérate, que no me acuerdo si era por abajo o por arriba. No, no, tiene que ser por arriba, por arriba, por arriba. Sí, tiene que ser por aquí para arriba. Aquí vamos a tener bastante subida. No tendida, subida más jodida que tendida. Más inclinada. No es falsa llana, esta es realmente es inclinada, ya se nota. Va, mochililla va bien. Luego tranquilamente arriba ya haré un repaso de todo el material que llevo para que veáis un poco cómo lo he colocado. Cogéis alguna idea por si os interesa. Si no, pues nada. Voy a seguir un poquito a ver si encuentro un lugar donde se vea bien la presa.
yo creo que por aquí. Aquí parece que se ve. Vale. Esta es Presa Valfurnes, se puede pasar por allí, incluso se puede bajar por ese caminito que va hasta el agua, ¿vale? Está algo más alta que la vez que pasé hace una semana, ¿no? Una semana solo hace que pasé. Y ya ha subido, ha recuperado un poquito. Está un poco más lleno y está un poco más vacío. Ha habido lluvias y ha recuperado un poquito. Bueno, no se ve apreciado bien, pero bueno, venimos por ahí. Y ya está, y ahora seguiremos para el Castañé del Cook, ¿eh? Y luego un poquito más para arriba. Pues venga, vamos con esta vista os voy a hacer primera parte de material. Os voy a hacer la parte delantera. Luego haremos la parte trasera cuando lleguemos al Castaño, ¿vale? Parte delantera, ¿vale? Para que vais ya haciendo un poquito de idea. A ver, las cinchas las llevo casi estiradas del todo. Ya sabéis mi medida. Ahora estoy 4 kilos más gordo que cuando me fui a la ultra del Bisaura. 4 kilos más gordo, peso 66. A la ultra me fui por la mañana pesando 62. Si no me equivoco, ya desayuna un poquitín, ¿vale? 62. Vale. ¿Cómo lo he dejado yo? Geles a medio gastar. A medio gastar aquí. Delante, ¿vale? En los huequecillos aquellos típicos de, que ya decíamos, basura o geles, ¿no? Pues en este caso, joder, con una mano. Vale, pues, hostia. Es que lo tengo a medio y no, pues si lo aprieto lo mismo lo saco la glucosa, ¿vale? Geles a medio gastar. ¿Y dónde lleva? Ah, y sales, el sobre de sales también a medio gastar, también lo tengo aquí, ¿vale? Creo que sí. Brújula, en este caso normalmente nadie usa brújula, pero yo como vengo a un sitio donde me puedo perder bastante fácilmente, llevo aquí la brujulilla, ¿vale? La brujulilla, ¿ok? ¿Vale? Es donde he encontrado que menos me molesta, porque si la llevo en un bolsillo de estos, ya no puedo llevar otra cosa, porque es como mezclar dos cosas, ¿no? Entonces aquí llevo los geles, ¿vale? Los geles, aquí he traído 3 y este que he empezado 4, si no me equivoco 4 geles, ¿vale? Aquí caben de sobra, aquí caben como 8 geles, si lo apretara a expandirlo cabrían como 8 geles, ¿eh? La hostia. Comida, toda la comida va aquí. Aquí llevo 12 trocitos. ¿Qué son 12 trocitos que son? Pues 4 son de pastel energético. Que deslumbra, tíos, no me he dado cuenta. 4 son de pastel energético. No, llevo 8. 8, porque 4 son geles, que llevo 4 geles por otro lado, vale. Entonces son 4 de pastel energético y 4 trocitos de sándwich, que a ver si engancho alguno que los llevo debajo. Mira, trocitos de sándwich, coges, haces un sándwich como un emparedado, un sándwich que lleva las dos caras y eso lo partes en 4 y te salen 4, digamos de 2 lonchas de sándwich te salen 4 trocitos de estos. En este caso son de membrillo, no llevan margarina ni llevan nada, ¿vale? En este caso va súper bien aquí porque es extensible y cabe la hostia. El mejor sitio del mundo, yo creo que podrían haber inventado sin cremalleras, sin hostias, es aquí para llevar lo que es trocitos de comida, ¿vale? Como si lleva gominola o lo que sea, ¿vale? Móvil, aquí, porque no llevo el grande. Si llevara el grande lo tendría que llevar detrás, porque aquí ya llevo comida y llevo cosas, ¿no? O sea, llevo los geles, pero también podría ir aquí, que ya os lo dije, que el sitio un poco pensado para el móvil es este. Yo lo llevo aquí porque es pequeño, podría llevar un MP3, una radio, los auriculares por aquí, y hay hasta una cuerdecita, hasta aquí hay unas bridas que se puede pasar y engancharlo por aquí, y sacarlo por aquí arriba para que te salga por un lado por otro, ¿vale? O sea, la verdad es que yo lo he encontrado muy buenos enganches, que son para los tensores de atrás, pero yo lo uso para pasar el cablecito del auricular, de coña, ¿vale? Más, los softflash ya lo sabéis, en los dos sitios de siempre. Si no los voy a sacar, los cojo por arriba, ¿vale? Si lo fuera a sacar, esto tendría que estar más sobresalido, un poquito más por arriba, ¿vale? Como no los voy a sacar de momento, lo que hago es que aprieto un poquitín y ya está. Este llevo isotónica, ya veremos si los hidrapack se quedan tintados con el tiempo de llevar isotónica, pero yo tengo que llevar isotónica en la arrancada, entonces lo que no voy a hacer es, porque no se quede tintado el hidrapack, no voy a llevarla. Así de claro. Y aquí llevo agua. Luego detrás llevo, ya lo explicaré luego, pero yo hasta una botella vacía por si acaso los hidrapack esto no me fuera muy bien. Llevo una botella vacía por si hiciera un cambio, ¿vale? Ya está. Luego os explico en los laterales, de aquí y tal, pero de coña. O sea, llegas súper bien. Aquí llevo los pañuelos. Para meterlo cuesta más, pero para sacar cosas, de coña, los dos laterales estos. Para sacar, para meterlo, lo ideal es que lo hagáis, lo preparéis antes.
te lo preparas antes en casa o te lo, con la mochila quitada te preparas todo lo que tienes que llevar y luego ya vas sacando. Yo creo que ahí detrás es más bien para llevar cosas que luego las tienes que sacar. Yo llevo aquí el frontal grande, lo llevo aquí, ¿vale? Por ejemplo, en este lado, ¿vale? Bueno, pues venga, adelante, más o menos ya está. Ah, y aquí, en este, llevo los sobres de... me parece que llevo, sí, los sobres de sales. En este caso que son sobres largos, si fueran pastillas o lo que sea, pues también las podría... Es impermeable este bolsillo, o sea que en principio también va bien para llevar eso. Y me llevo la navajita pequeña, también la llevo aquí. Eso en esto, adelante. Luego os explico la parte de atrás. Bueno, sí que veis un poquito el paisaje lo que hay por aquí. Ya nos queda poquito para llegar, ¿eh? Queda muy poquito para llegar hasta aquí. Esta cosa. Bueno, de hecho, ya sabéis el truquete que yo uso a veces, que es que hago una combinación de gel con comida. Casi, sí, esta vez la he hecho un poquillo más seguida de lo normal, que es mini trozo de sándwich, su retazo de gel. No he bebido, no, todavía no he bebido. Voy a pegar un trago, un poquito de agua. Se me ha quedado, uy, ya empieza a estar vacío. Ya se empieza a ir un poco para abajo. Entonces ya supongo que habrá que llevarlos así un poquito, sacar un poquito, así para que no se, para que no se nos cuele abajo, podamos seguir trabajando y chupando ahí. Ya digo, el hidrapato todavía no lo tengo yo, los soflas no los tengo todavía bien por la mano. Gente que me dice, métele aire luego, sí, le puedo meter aire, pero entonces no podría chupar directamente. Solo sería para llevarlo ahí. Ahí. Vas a grabar de lado. Pero... yo creo que saldrá. Un poquillo. No había gastado nada en realidad, ¿eh? No voy a llenar la isotónica porque... como llene la botella de isotónica... llevo un peso luego que te mueres, ya, ya llevo todo el rato un litro y se nota para subir, hostia, más todo lo que llevo un poco así de varios frontales y tal, y se va notando. Ya está. Vale. Pues venga, ponemos esto otra vez dentro y vamos de nuevo a seguir para arriba. Pensaba que me había pasado la fuente, digo, ya verás. Pero no, no, no me la he pasado, estaba ahí. Eso es muy importante, ¿eh? Tener un poco en mente dónde vais a repostar. No os metáis a la aventura sin saber dónde está el agua. O llevar un mínimo de reserva. Fijaros que esto es el último aviso de Castañeda, está ahí. Castañeda Den Cook, para allá. Casa del Boss me parece que es una... un restaurante, una masía o algo, pero... para acá, ¿eh? Cortaros. Yo lo que haré es que ahora cuando vuelva del Castañé me tiraré para este camino. Este camino ahí. Sí, luego hay una división a la izquierda y ahí ya no conozco. Que es subir a lo alto el pico, pero no, no sé muy bien la altura a la que voy a subir. Vamos a ver el Castañé, lo grabaremos. Para la gente que sepa lo que es, un castaño como milenario. O poco le faltará. Si no es milenario, poco le falta. Y... mira, aquí hay más gente. Hay subidas guapas. Aún así, si alguien es muy mayor, también os digo que... le costaría subir esta pendiente de las que había primero, ¿eh? Claramente lo digo, no es para una abuelita mayor, no es lo aconsejable, y subir tendría que descansar unas cuantas veces, ¿eh? Vale, Castañé, la leche de gordo, mira, no hay nadie. El otro día aquí había que hacerse turnos para hacerse las fotos y hoy fíjate, nadie, comimos aquí, se puede comer, luego abajo de otro sitio. Pero el Castañé es muy guapo, está cortado, roto de un rayo, cortado o algo. Y hasta hecha castañas, que hay por ahí de haber echado castañas. Y vamos a observarlo un poco.
la gente se mete dentro por ese agujero y se mete aquí, pero fíjate todo lo que... Hay otros que se ponen a subir, que te puedes resbalar, pero bueno, hay gente que se pone a subir arriba. Hay de todo. Ese es el caminillo, digamos, más turístico, para no bajar las dos bajaditas estas un poco, que son un poco más complicadillas para personas con los pies un poco delicados, ¿no? Un poquito más mayores. Y ya está, aquí esto se pone pues, a tope los domingos. Gente así rendando y tal. Te metes por aquí, yo no voy a meter, no voy a cachar con la mochila el rollo, pero es así, ¿ves? Y te metes aquí dentro. Y está todo el huequecito este. Ah, bueno. Sitio típica turística. Típica turística, ¿no? Sí, la gente va a dar una vuelta a verlo. Vale, ahí está. Pero pertenece a Cánovas, ¿eh? Ya digo, esto está, no sé, de Barcelona. De mi casa, de Parés, o por ahí unos 20 minutos, más o menos, 20-25 minutos en coche. ¿Vale? Corriendo habría más, ¿eh? Vale, os enseño la pequeñaja, cómo la llevo. Auriculares fuera. Y os doy un poquito de ideas. Mira, por aquí se ve lo que va adentro, porque como transparenta todo, por aquí se ve todo. Ahora vamos a ver si ha pasado el sudor adentro de la mochila, que seguro. La sensación es de que suda un poquito más que la que yo tenía, para que os hagáis. La mía era una malla 3D por detrás, un poco más pesada. Y veis, aquí está la marca del sudor de mi espalda. Esto está negro, que es el sudor de mi espalda. Y aquí, si no me equivoco, esto estará igual. Sí, hasta aquí está el corte igual del sudor de la espalda, que esto es lo que te da la espalda. ¿Vale? Pero bueno, la llevo bastante cargadita. ¿Veis los geles por ahí detrás? Vale, venga, vamos a dar la vuelta y os enseño cómo me la he organizado. Vamos a ponerla así, que es como se ve bien, que si no, no se ve una mierda. ¿Vale? Os enseño cómo me la he organizado un poquito. Vale. Los auriculares, bueno, ya lo habéis visto, hecho como un inventillo. Se puede poner incluso por otro canalito de estos, pequeñines, aquí, pasas el cable, ¿eh? Incluso lo puedes poner así enganchado el cable y queda de coña para llevártelo muy bien, ¿eh? No es para eso, pero yo lo usaría para eso, ¿vale? Vale. Voy a poner un auricular, porque si me llamaran no lo iría. Vale. Aquí me he puesto el buff. En la parte externa, el buff por si luego hace frío, ¿vale? Parte externa, ¿vale? Aquí llevo la manta térmica. La manta térmica la llevo aquí doblada, en el bolsillo exterior este. Esto, en teoría, es más o menos impermeable esta zona, ¿vale? La que no es impermeable es esta donde va el buff. Aquí llevo el material de emergencia, ¿vale? A ver si se ve. No me cerca, por si no, no se aprecia nada. Material de emergencia, las llaves del coche, veis, de que como he venido en coche, DNI, bueno, un poquito las cosas de emergencia básicas, ¿vale? No luces, eso lo llevo en otro lado, ¿vale? Lo que es. No está mal, ¿eh? Ahí llevas un poco el dinero, bueno, no está mal, ¿eh? Es zona, en teoría, impermeable, porque veis, ya es zona impermeable, creo que es impermeable, ¿vale? Y bueno, pues eso, aquí pues lo que llevarías es el buff o algo para secar. Incluso, ¿cómo se dice? Tengo la idea que quizás con el tiempo, lo mismo hasta le quito esta cuerda. Porque yo tampoco necesito endensar de gran cosa. Pero bueno, se la dejo. Pero quizá con el tiempo incluso le podría quitar esta cuerda, porque realmente es que ya cabe un montón en esta. Esta malla hace como si fuera la cuerda en realidad, ¿vale? Más. Entonces, aquí. A ver. Va a ver si se ve. Una botella vacía, por si los flash o quisiera llenar más cantidad, llevar litro y medio, ¿vale? El frontal, el otro. Sin comprimir. Ahora vamos a ver si está sudada. Bueno, un poco, sí, un poquito de mi espalda, sí. ¿Vale? Ya no llevo nada más, ¿vale? Llevo lo que es la chaqueta de membrana oficial, ¿vale? De carrera. Y bueno, pues si te llueve, ¿vale? Y ya está. Entonces, donde yo digo que quizá le pondría una espuma, sería en esta capa. Para no llevar nada ni que te pase el calor. Con eso arreglamos, que tendría un pelín más de armazón para que no se te clave nada que vas a poner. No se me ha clavado nada, ¿eh? También lo digo. He llevado la botellita y tal, no se nota nada que se te clave, ¿vale? Pero bueno, ya digo, eso sí, bolsillo bastante grande, bastante práctico. Lo puedes... Tiene una cosa buena, que como abre por aquí abajo, a unas malas tú metes la mano por aquí detrás, así harías con la mano para atrás y cogerías pues algo que llevas a mano, ¿vale? No estaría mal, ¿eh? La idea es buena. Y ya está. Entonces yo le meto pues el frontal aquí.
por aquí. Este es el de emergencia, yo digo, llevo otro. Y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, así lo llevo, ¿vale? Entonces, bolsillos. Los laterales, aquí en este caso llevo, pues, bastantes pañuelos. El otro mini frontal, el de luz aquella roja y blanca de emergencia, y ya está, aquí no llevo nada más. En este cabrían más cosas, pero bueno, no he necesitado meter más cosas. Vale, este es el lateral izquierdo, y en el lateral derecho solo llevo, si no me equivoco, el gordo. El otro frontal, ¿vale? El mío, ¿vale? El que es mío, ¿vale? Porque lo he pagado, ¿vale? Pues nada, el otro, no llevo nada más, pero bueno, se podría llevar más cosas. Podría llevar unos guantes, podría llevar un buff, podría llevar, yo qué sé, cualquier cosa. Hasta una camiseta bien comprimida ahí metida, una camiseta térmica, bueno, se podría llevar cosas, ¿vale? O sea que, bueno, en general, pues una mochila bastante completa, bastante bien, se pasa el sudor para adentro, eso es un inconveniente que tiene. Pero bueno, supongo que lo iba pensando por el camino, pero claro, tú le preguntas a una persona que va a hacer una carrera y le dices, ¿qué prefieres, que se te pase el sudor para adentro o que pese 30 o 40 grados más por llevar malla 3D? Y te dice, prefiero que se te pase el sudor para adentro, pero que pese menos y gane la carrera, o quede uno o dos puestos mejores. Y va así la cosa, ¿vale? Entonces, bueno, mochila de competición, pero para gente más que a lo mejor diga, yo prefiero que... ¿Sabes la gente cuando empieza que dice, hostia, es que yo, si me sube a la espalda y tal? Pues sí, todos estamos acostumbrados, los que llevamos ya 3, 4 años ya con el tema, ya estamos súper acostumbrados a que nos sube a la espalda. Lo vemos normal, ni nos enteramos, ¿vale? Pero las personas que empiezan y dicen, hostia, es que... tal, pues ya te digo, no te cojas esta mochila. Si es una persona que empieza y no quieres, por ejemplo, eso de sudar, cógete una mochila más, que será más pesada, pero a lo mejor menos de competición. Sí que también te lo digo. Con los años sí que te puedo decir que seguro que cuando lleve varios años y a carreras dirás, quiero esta porque pesa menos. También te lo digo, ¿vale? Bueno, pues ya está, ¿vale? Vamos a seguir el camino. Bueno, venga, vamos a darle caña, a buscar el pico este. Bueno, esto es subida. Bueno, voy a ver si... No se va a apreciar, creo yo, pero mira. Tenemos norte, flecha roja, ¿vale? Supongo que se ve. Camino por donde venimos, que es este. Norte, flecha roja. En teoría, el pit de subida está más o menos hacia el norte, ¿vale? O sea, tenemos que bajar luego al revés, hacia aquí, hacia el sur, ¿vale? Ahora tenemos que ir aquí arriba, ¿vale? O sea, para este lado, para donde marca la flecha roja. Más o menos, ¿eh? Pero bueno, para tener una orientación, luego tenemos que irnos... Yo ya me hago la idea de cómo tengo que dejar el... próximamente el oeste. Más o menos sería aquí, tenemos el oeste para acá, ¿eh? Dirección para acá. Bueno, más o menos yo ya me hago una idea. Es importante, por lo menos, coger una pequeña referencia. Aquí no es muy peligroso, pero los Pirineos sería súper peligroso, pero súper peligroso, meterte a las montañas, porque te puedes ir para Francia. Y si te vas para Francia, pero la hemos liado, pero bien, ¿sabes? Porque ahí cada vez hay más frío, más montaña, más nieve. O sea, que mucho ojo con eso, sobre todo si te vas a los Pirineos. No te vas a equivocar y te vas a ir al lado de Francia en vez de por el lado de España. Esta ruta con bici no, ya lo digo, porque a mí me está costando correr en muchos tramos. Aquí ya no corro porque está demasiado inclinado. Con bici esto es criminal, criminal. Más o menos me recuerda a la que le llaman la criminal allí en la Serrada Marina, por allí, por ahí por Badalona, que le llaman la criminal. Pues me está recordando, aquella es más ancha, pero por ahí andamos, por ahí andamos. Como entreno de coña, de... bueno, me ahorro los tacos. Como entreno de coña, mortal, mortal, porque es todo el rato para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sin parar. Ahora ya sé a lo que se refería el Albert, si ves el vídeo, ahora ya sé a lo que te refería de la zona de las piedras. Es esta, creo.
aquí ya se estrecha el camino, se acaba y hay que ir a morir a esta, a este trozo de piedras, a ver cuánto tramo hay de subida de estas hasta lo que es el pico. A ver, hostia, pues guapa lo que decías, zona de piedras, sí, sí, guapa, vale, vale. Mira, no estoy seguro, no estoy seguro si ese es el Montsen, no estoy seguro, porque hay nubes y si lo viera un poco más, mejor lo tendría más claro, pero no estoy seguro. Pero bueno, vista guapa, ¿eh? A pesar del gran angular, voy a poner el angular más pequeño. Vale, angular más pequeñito, ahora me veréis más chiquitín. O sea, más grande me veréis. Y ahora ya se ve un poco mejor. Ahora iremos ahí a subir a la cima esa, que está más alta todavía. Porque ya digo que esto es una cima muy guapa, pero... ¿Veis? Hay otra allí. Hostia, qué guapo. Es que hay por todos lados. Pues mira, casi en vez de esa me voy a ir a lo alto de esa, que es más rocosa. Y ya digo que aquello podría ser Montsen, pero no lo tengo claro. Turó y Aguda, es que no lo sé. No lo sé, no puedo decir porque no... Además de destacar, no lo tengo visto, no lo sé. Pero montaña guapa, así mira con el sol, ¿eh? Ya se ve un poco más cerca con el angular este que cierra un poco más, ¿eh? Guapo, guapo, ¿eh? Bueno, voy un poco a través ya porque realmente no hay un camino bien marcado ahí, está un poco estrecho. Voy un poco ya por el medio, como se diría. Bueno, ya está, hemos bajado de ahí, de lo alto ese. De eso, de lo alto de ahí hemos bajado. Vamos al otro pico. Guapo, ¿eh? Estamos viendo por las piedras aquí, por la crestecita esta. A ver. Creo que hay que ir. Mira, ahí abajo parece que hay un poco de camino. Por aquí está el camino oficial. Disfrutando como un niño, tíos, pero como un niño, increíble, tíos, me estoy pasando de coña. Bueno, creo que ya estoy llegando arriba. Buah. Más o menos. Falta un poquito, hostia, aquí aire más fresco, ¿eh? Aire frío aquí ya, ¿eh? Buah. Madre mía. Vamos a seguir hasta la zona más alta. Tengo que ir orientándome, ¿eh? Para luego volver, ¿eh? Que no es tan simple. El camino va por abajo, yo estoy yendo por la cresta. El camino va por ese trocito, ¿eh? Bueno, está seco todo, tenemos buen agarre razonablemente en casi todo el terreno, no he mojado casi nada aquí, las piedras, está aireado todo, eso es bueno para cuando bajemos que no nos vayamos a caer. Bueno, alguna tacita de sombra y ahora ya está, en cuanto llegue arriba
como nada, pastelito de esos, sándwich o algo, y para abajo voy a cronometrar a ver lo que tardo para tener idea para otro día, saber cuando la noche se me echa encima de todo eso. Para si hemos tardado mucho, porque me paro ya, ¿sabéis? Llevamos 2 horas 14 y no sabría decir cuánto hay que llegar para llegar hasta aquí. Igual depende si vamos al otro pico, si nos paramos en el castaño o no, van de varias cosas, pero yo creo que aquí a tirón podemos estar en una hora y media aproximadamente sin entretenernos. Una hora y media más o menos se podría subir, creo yo. 7,5 por hora de media podría ser algo así. Bueno, pues aquí lo voy a dejar ya, no voy a darle más vueltas porque me estoy alejando. Uy, uy, toque lateral, que se nos va lateralmente la bamba. Hay un poco de humedad, hay que andar con ojo. Esta zona no la conozco, ya lo sabéis. Es la primera vez en la vida que piso esto. Uah, aquí hay humedad, ¿eh? Ojo, ojo, no me está gustando nada. Tramito este de humedad. Vaya camino, ¿eh? De piedras, ¿eh? Ya digo, jamás he hecho este camino, jamás. Se me enganchaba la cámara. Ahí, ahí. Voy a dejar un poquito de grabar, que si no se hace muy largo el video. Ahora aún, mira. Barrillo, cuidado, que mis bambas ya sabéis que las llevo bastante lisas, no están para estar por estas zonas. Aquí no voy a ir un poco más despacio porque hay barrillo y no me fío. Qué guapo el río. Desviación, no sé dónde estaba. Bueno, parking de abajo, el último parking al que la gente puede subir, el segundo parking, vamos a decir, de pago. Vale, vale, tiempo. Bueno, llevo 18.700 actualmente, en 2 horas 57. Ya sabéis que el tiempo hoy es muy largo. Media la hemos mejorado ligeramente, pero claro, 6,3 por hora todavía es muy lenta. No la vamos a mejorar mucho más. Desnivel, bueno, 1222, veis, ya llevamos 1120, veis lo que decía. Tenemos que bajar 800, 900 del tirón para abajo. Hemos bajado 900 del tirón para abajo, ¿vale? Venga, vamos a seguir un poco más para adelante. Bueno, me he ido hasta el coche y habéis salido 21 kilómetros. Hasta el coche, y digo, a ver, faltan kilómetros. Desnivel sí que había bastante. 300 o 1400 positivos, pero me faltaban kilómetros. Así que digo, bueno, voy a apurar un poquito más. Me he vuelto a subir otra vez para arriba desde el coche, de abajo del todo del aparcamiento de Cánovas, y estoy subiendo de nuevo.
al salto del agua este, que girar. Uah, ya está. Al lado. Una salamandra muy guapa, pero me da miedo que la pisen los coches. Acaban de bajar un montón de coches. Y hace un segundo... Venga, venga, vete para allí. Vete para allí, es con un pequeño tritón. Está un poco helada. Venga, venga, hija. Muy guapa, ¿eh? Pero es que como... Quédate ahí. Es que como pasen los coches, se la cargan. Yo creo que hay un montón de sapos grandes que luego los vea los pobres chafaos. ¡Venga, dale! Estamos llegando ya al parking. Luego digo datos. Bueno, aquí lo dejamos. A ver, creo que se ve suficiente. Suficiente. Vale, venga, digo tiempo rápido. 31 kilómetros, 380 metros. En 4 horas, 25 minutos. Media, a ver si la dice que se queda quieta, 7,1 por hora, sí. 7,1 kilómetros hora. Ah, si no se mueve, 8,25 minutos el kilómetro de ritmo. Medio, 1.800 positivos, 1.800 negativos. Está medio decente. Y ya está. Pero lo paro, si no, luego me cambia todo. Vale, pues venga, me queda nada de grabación, me quedan... A ver si me queda un minuto y medio de grabación. Todo fantástico, la mochila muy bien, muy bien. Ya hablaremos más tranquilamente a los directos y tal, pero yo creo que ahora mismo no hay nada mejor en cuanto a practicidad de bolsillos. Suda, se mueve ligeramente más porque es rejilla y eso no engancha contra tu chaqueta. Es un poco más resbaladizo que una mochila de toda la vida con malla 3D. Es un poquito más resbaladiza en movimiento, ¿vale? Por lo demás, los flash bien, los apretas bien, va correcto. No me enrollo más que se me acaba el tiempo de grabación. Esta otra queda muy bien. A todo, venga, adiós.